Auditorio Apple, reunión de personal, 2001. Estoy muy emocionado de estar aquí. Tenemos algo realmente especial que compartir con ustedes aquí hoy. En total, entre las líneas Mac y PowerBook, hemos vendido más de 3 millones de unidades este año. Muy bien, es todo. Oh, tal vez hay uno más. Voy a mostrarles algo que es impresionante. Algo que nadie más en el mundo ha visto aún. Johnny, junto conmigo y un pequeño equipo, hemos trabajado muy duro en un proyecto secreto que es algo que, como saben, hago de vez en cuando. El dispositivo que voy a presentarles va a revolucionar una industria entera. Es un dispositivo de reproducción de música. Muy bien, iremos a eso en un minuto. Porque lo que representa es tan importante como lo que es. Es una herramienta para el corazón. Y cuando puedes tocarle el corazón a alguien, eso no tiene límites. Si yo mismo lo digo, es lo máximo. Es un reproductor de música. Son 1000 canciones en el bolsillo. Quisiera presentarles el iPod. Oye, Jobs, levántate, viejo. Despierta. Universidad Reed, 1974. Ya voy. Ya voy. Steve. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Daniel. ¿Estás leyendo C aquí ahora? Es impresionante. Lo estoy leyendo ahora, es increíble. Hablando de ser aquí ahora, ¿qué pasó anoche? ¿A dónde te fuiste? Tenía que estudiar. Sí, ya sé. Oye, Daniel, no desmerezco el valor de la educación superior, solo que viene a expensas de la experiencia. El sistema solo puede producir el sistema. No quiero ser parte de eso. Tú tampoco deberías. Estoy de acuerdo. Necesitas coraje para abandonarlo como tú. Es lo que deberías hacer tú. No puedo porque... Steve, ¿podemos hablar un momento? Nos vemos. Gracias. Sí. Espero no haber interrumpido. ¿Cómo van tus clases? Ya no soy alumno, Jack. Pero estás aquí y estás aprendiendo. Para mí eso es ser un alumno. Si quieres que me vaya... ¿Por qué iba a querer que te vayas? Me alegra que estés aquí. Ya sea que pagues o no. Siempre traes esos cuadernos contigo. Obviamente te ves a ti como un artista. ¿Por qué no entras a unas clases de diseño? No, me gusta la idea del arte, la belleza, pero solo en el contexto correcto. No como carrera, no tengo el talento necesario. ¿No te interesa la electrónica? ¿Qué tal la ingeniería?
Hay un mercado creciente para técnicos calificados. ¿Qué me dices? No quiero gastar el dinero de mis padres para obtener un título y ser tan olvidable como un electricista. Disculpa, ¿un título es una pérdida de tiempo? Para algunos. Para otros ofrece validación, un trabajo seguro. Steve. Nos vemos. Steve. ¿Hablamos después? ¿Qué haces? Nada, en realidad, un trabajo para la clase de caligrafía. Es hermoso. ¿Puedo? Sí. El profesor es un monje o algo así. ¿Un monje? Sí, Robert Paladino. Es un inspirador. Me llamo Julie. ¿Ya te vas? Sí, tengo que irme. ¿Quieres un pase? Sí. Sí, claro. ¿Me das un par? Claro. Para mis amigos. Bueno, mi amigo, mi novia. Es tan hermoso. Como una ventana al mundo. ¿Cómo creen que es el espacio? Es más allá de tu entender. Sí. ¿Quién tiene un bebé y luego lo arroja como si no fuera nada? ¿Hablas de tus padres biológicos? Eso es malo, sí. Eso me pone muy triste. Lamento que mi vida les arruine este trance. Está bien. Me haces falta cuando no estás. Te amo, Steve. Te amo. Espacio, la infinita oscuridad. ¿Qué era lo que nos decía ese gurú? No hay tiempo que perder. ¿Oyeron eso? ¿Qué? Ahí va otra vez. La caligrafía es la expresión artística y visual de la comunicación. Piensen en... Garamond, por ejemplo, una tipografía específicamente diseñada para que la acción de leer sea más natural. Las computadoras están diseñadas inherentemente para facilitar la vida. En teoría, no hay límite para lo que puede hacer. Lo que importa no es lo que fuiste al nacer, sino lo que haces con el tiempo que se te da. El momento de tu muerte es fijo. La vida no es más que un viaje hacia la serenidad, hacia su culminación. Ah.
Sé lo más simple que puedas. Te sorprenderá ver lo simple y feliz que puede volverse tu vida. No tengo ni idea de lo que voy a hacer cuando vuelva a casa. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas al valle? Steve. Steve, ¿estás bien? ¡No! 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 ¡Sigue en blanco y negro! ¡Las personas quieren color! Pong no tenía color. ¿Y? Hagamos algo mejor. No puede ser a color. ¿Quién lo dice? Es que te niegas a hacer cualquier cosa que vagamente escape a tu zona de confort. Ni siquiera eres mi jefe. Pues creo que debería hacerlo. Oye, Jobs. ¿Qué haces, Steve? ¡Es un idiota! Además, la mitad de los que trabajan aquí no saben diseñar nada. Las personas se quejan de tu comportamiento. ¿De mí? ¿Por sí? ¿Qué? Y de... tu olor. Te duchas como quedamos. Llevo zapatos. Me pediste que los usara y los Eso tengo. Eso no es parte del trato, Steve. Tienes que aprender a trabajar con otras personas. Yo solo trato de hacerlo bien, Hal. Sé que lo haces. ¡Déjame! Escucha, Steve. Eres bueno. Muy bueno. Pero eres un imbécil. Bueno, eso... Oye, déjame terminar. Te quiero aquí. En serio. Pero algo tiene que cambiar. Dame un proyecto. ¿Qué? Que me des un proyecto. Lo haré solo. Y crearé el mejor maldito juego que hayas visto. ¿En serio? De acuerdo, Steve. Necesito un juego problemático. El plazo es corto. Si lo haces a tiempo, te pagaremos $5,000. $5,000? Uh-huh. Sí. Y de asuntos personales, creo que habrá una solución. ¿Cuántos circuitos? Woz, soy Steve. Gracias por salvarme. Por supuesto. Somos amigos. Es lo que hacen los amigos. Puedo trabajar para otra persona. Creo que necesito mi independencia. ¿Sí me explico? Ajá. Te explicas perfectamente. Perdón por arruinarte tu viernes, Woz. ¿Ah? ¿Bromeas? Lo haría sin cobrar. Esto es genial. Pero solo por curiosidad, ¿cuánto nos van a pagar? $700. Eso sí que es mucho dinero. ¡Vaya! Esto es bueno. Muy bueno. Ya sé. ¡Wow! 4 días, no pierdes el tiempo. Tengo que mostrárselo a Nolan, pero... sí que es bueno.
¡Woz! Hola, hola. ¡Woz! Sí, estoy en la sala. Oye, buenas noticias. Ah, adivinaré, ¿les gustó el videojuego? ¡Les encantó! ¿350? ¿Nada mal? No está mal, es genial. ¿En qué trabajas? Escribo chistes para mi máquina cuenta chistes. Tengo unos polacos muy graciosos que sirven porque soy polaco. Quédate y dime qué piensas de este, ¿listo? Aquí va. ¿Qué es largo y feo? Y toda novia polaca recibe en su noche de bodas. ¡Su apellido de casada! ¡Qué gracioso! Es bueno, ¿no? ¿Cómo le dicen a una linda polaca? Afortunada. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Oh! Eso. Eso va a ser genial. Es una terminal de computadora en la que estoy trabajando. Le conectas un televisor como pantalla. Es como un kit, ¿o cómo? Bueno, el código aún tiene defectos, pero en teoría aparecerá todo lo que estés haciendo, como... Muéstrame. Que te muestre, ¿ok? Si a HP no le gustó, es importante. ¿Sí? ¿Tiene potencial? No, los Sex Pistols tienen potencial. Esto es como la rueda. Es como la revolución industrial, sin plataformas ni servidores. Esto lo cambia todo. Supongo que es genial. Hola, Charlene. Hola. ¿Genial? Nos vemos. Es profundo. ¿Por qué no me habías contado nada sobre esto? No lo sé, lo estaba haciendo para mí, como pasatiempo. Exacto. Eso es, solo para ti. Para ti. Es lo que tú querías, lo que tu interior, tu instinto deseaba, tu cerebro evolucionado quería algo que no existía. Y entonces, hiciste que existiera. ¿Cómo llamas al sistema? ¿El sistema operativo? El sistema operativo. Así y eso digo, muestra... Sí, es un monitor en tiempo real de tus operaciones. Puedes ver en lo que estás trabajando mientras trabajas. Bien, ¿no mira... entiendes? Esto es libertad. Esto es libertad para crear, para hacer y también construir. Steve, como artistas e individuos. Escucha. Estás exagerando. Aunque lo estuvieses desarrollando para nerds como nosotros, y dudo que lo hagas, nadie quiere comprar una computadora. Olvídalo. ¿Cómo van a saber qué es lo que quieren si ni siquiera lo han visto? ¿Ah? Vamos a ir a Homebrew. ¿Qué? No, pero... No voy a presentar nada en Homebrew. No, no lo haré. ¿Por qué conducen tan despacio? ¡A un lado! ¡Quítense! Te estoy diciendo que ya estuve en Homebrew. Entiendo el calibre de las personas que hablan ahí. No soy como esas personas. Yo te digo que esto es increíble. Estarás bien, Woz. Estoy seguro. Y si no les gustan, son unos babosos. Quiero que desaceleres. Es lo que te pido. Quiero llegar allá vivo. Quiero llegar temprano para ser los primeros en presentarlo. Si vamos a hacer esto, tenemos que pensar un nombre sí, como... Lo sé. Algo sencillo, algo... He estado pensando. Eléctrico. Como... No ¿Qué sé. Tal Enterprise Computers? No, no, nada de nombres de Star Trek. Te juro que voy a golpear Bien, el auto de acuerdo, con algo. Me saldré del camino. Disminuye la velocidad. Cielos, cálmate. En serio, está bien. Nada de Star Trek. Tiene que ser algo con que las personas se relacionen, como... Tiene que ser algo que veas y digas, vaya, tengo que tenerlo. Apple. ¿Perdón? Apple. ¿Apple como la fruta? El fruto de la creación. Apple es simple y sofisticado, aparece antes que Atari en el directorio. Eso es... Es mucho mejor que Phaser Beam Computers. Nombrarlo como una Apple. Fruta. Apple Computer. ¿Qué no haya un Apple Records?
¿Apple Records? El sello de los Beatles. ¿Cómo crees? ¿Son dueños de la palabra Apple? Siempre has odiado a los Beatles. No odio a los Siempre Beatles. Yo no odio a los Beatles. Es que usas no eso. Son Dylan y tú Esa lo sabes. Es la comparación que es siempre que estás es obvio. Usando. Y no creo que sea justa. Apple. ¿En serio? ¿Apple? Ya, si se nos ocurre algo mejor, lo cambiamos. Solo sigamos con ese, a ver qué pasa. Universidad de Stanford. Puede mostrar hasta 192 ubicaciones de memoria en el monitor simultáneamente. Permítanme explicarles porque es realmente fascinante. De hecho, la tarjeta lógica es bastante compleja, sobre todo comparada con algunas de las otras tarjetas que hay, incluyendo, por supuesto, la de Altair. Como pueden ver, es mucho más pequeña, más económica para fabricar y construir, ya que al usar una memoria RAM dinámica nosotros logramos reducir el tamaño de la tarjeta de forma sustancial. ¿Entonces funciona con un televisor? Sí. Funciona con cualquier televisor o monitor de video. Solo necesitan un convertidor de radiofrecuencia para proyectar las imágenes desde el microprocesador al dispositivo de salida de su elección. Y funciona con BASIC. Y también funcionará con BASIC, lo que creo que sería genial. Y con eso terminamos. Muchas gracias por su tiempo. Esto fue increíble. Suerte. Es una audiencia difícil. Buenas noches, caballeros. Soy Frank. Yo soy Lutz. Y estamos aquí con este set de CPU de computadora de instrucciones reducidas. Disculpa. Mi nombre es Paul Terrell. Vi su presentación. ¿Y? Y quisiera hablar de negocios. ¿En qué puedo servirte? Bueno, tengo una tienda local de componentes de computadoras en Mountain View, The Buy Shop. ¿Compras partes de computadoras? Sí, vendemos transistores, tarjetas, equipos para soldar, monitores. Son cosas para el aficionado. ¿Como Radio Shack? No. Oye, ¿por qué no pasas por ahí y hablamos algún día? Esta es mi tarjeta. Llámame. Gracias. Es un placer. Steve Jobs. Steve Jobs. Adiós. ¿Quién era él? Paul Terrell. ¿Quién? Prueba tus transistores de radio y TV electrónicos. ¿Qué tipo de inversión tienes en mente? Cielos, Steve. Dije que estaba interesado, no que compraría. Ya sé, pero tampoco eres el único interesado. ¿En serio? No eres el único. No. Qué interesante. Porque eso me pareció la noche en Homebrew. ¿Crees que esa fue nuestra primera parada? Ya recorrimos todo el valle. Bueno, entonces ya debes tener una tienda. Tengo ofertas. Oye, Paul, mi segundo nombre es Paul. También el de mi papá. Muchos Pauls. Y creo que tenemos espíritus afines. Somos negociantes que actuamos con el instinto. Y mi instinto me dice que te dé esta oportunidad. Pienso en 400 por máquina, por 50 unidades, pagadas cuando las reciba. 400 por 100 unidades, con un anticipo. Esto no es una negociación. Sí, Paul. ¿De acuerdo? Te pagaré 450 por máquina. 450. Contra entrega, sin un anticipo. Sé que es mucho pedir, Steve. Pero será mucho dinero si lo entregas. Cuando lo entregue. $500 por unidad y es un trato. De acuerdo.
en 90 días. Las tendré en 60. Daniel y yo tenemos lugar en nuestra casa. No, me alegra que preguntaras. Podemos mover algunas cosas y dejarlo limpio. Llevaré mis herramientas al cobertizo. Quizá les consiga un ventilador cuando haga calor. ¿Qué piensas? Genial. Sí, esto es perfecto. Sí, bueno. Quiero verte construir algo. ¿Bien? Oye, lo quiero limpio. Afuera y adentro. Gracias, señor Jay. ¿Tenemos un taller? Sí, así es. ¿Cómo vas? Y... ¡voilà! Tiene que estar más derecho y estos más simétricos. Ay, tenemos 60 días para completar 50 de estos. Si te preocupa la simetría, Steve, a nadie le importa cómo se vea el puerto. A mí sí. Ah, eso es genial. Pero no teníamos tiempo desde el minuto que hiciste esa promesa. Tienes razón. Traeré ayuda. Woz. Tenemos un problema. ¿Ah? Hay que ver qué hacemos con estos empleados. ¿Conoces a Bill? Bill, qué gusto, Woz. Ah, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo? Él es mi amigo Daniel Kottke. Hola, he oído mucho de ti. ¿Qué tal? Kottke. Kottke, el que fue a India, por supuesto. También he oído mucho de ti. No toques eso. Él es Chris Espinosa, el vecino del que te hablé. Encantado, compañero. Esto va a ser genial. Genial. Qué bueno que estés entusiasmado con esto que estamos haciendo. ¿Hablamos un segundo? Sí. Disculpa, por favor, para. Y vayan para allá. Solo quédense por allá. No tenemos para pagar a tres personas. Ahora. No podemos ni pagarnos a nosotros. A no ser que entreguemos. Y no te preocupes por Chris, es un niño. Solo quiere ayudar. Tú eres un niño. ¡Sonrían! Ay. Gracias, mamá. Qué vergüenza. Lo prometido. Qué linda tarjeta. ¿Dónde está el resto? ¿El resto? Son todas. Te pedí 50 computadoras, con teclados, cajas, monitores y fuentes de poder. No solo tarjetas. ¿Qué? ¿Solo tarjetas? Perdón, ¿solo tarjetas? Esto es una obra de arte, está... Las tarjetas cerebro son... Nadie está haciendo nada igual, son... ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Creo que mi...
Creo que lo que mi colega quiere decir es que no estás viendo las posibilidades. Eso en sí es una computadora impresionante. No, no para el consumidor. Entonces quizás su consumidor deba empezar por aprender a hacer funcionar eso, ¿no cree? Escuchen, me vendiste una computadora con un teclado y monitor. Esto es una tarjeta. Estoy seguro de que esto es un kit muy básico, pero bueno, para la persona común, para la persona que no es un ingeniero, ni está en un club de computadoras como ustedes, no va a saber qué demonios es eso. La persona promedio no quiere armar su propia computadora. Solo quiere comprarla, quiere sacarla de la caja, conectarla y que funcione. Steve, ¿estás escuchándome? Sí. ¿Esto es lo que pidió? Y se van a vender. Te lo prometo. ¿Sí? ¿Viste la demostración en Homebrew? ¿Sabes lo que puedes hacer con algunos componentes? Y que, por cierto, todos ellos, tú los vendes. Así que, muéstrasela al consumidor. Y vende los componentes por separado. Y véndeles tus teclados y monitores. Así moverás más inventario de todo y ganarás más dinero. Casi me engañas. De acuerdo, Steve. Intentaré venderlas. Pero si no lo logro, no volveré a ordenar. De acuerdo. Está bien. Pero creo que te interesará mucho nuestro segundo modelo. ¿Cuál es el segundo modelo? ¿De qué estás hablando? Todo en uno. ¿Puedo ayudarte? Sí, soy Rod Hall. El técnico. Hablamos por teléfono. Claro. Es Rod. Qué gusto que vinieras. Bienvenido a Apple Computer. Muy bien. Muéstrame esta revolucionaria porquería. La Apple II. Es la primera todo en uno. Computadora personal. ¿Y me llamaste porque...? Necesitamos una fuente de poder. En la caja. Ay, eso es imposible, pero ignórenme, solo soy un ingeniero. ¿Cuántos watts? 40 watts. Y silenciosa. ¿A qué te refieres con eso? Que no haga ruido. Eso no existe. Se calientan, necesitan ventiladores. Esas porquerías son ruidosas. Es exacto por lo que te necesitamos, para que lo rediseñes. ¿Rediseñar qué? La fuente de poder, desde cero. No puede tener ventilador ni calentarse. Y tiene que caber en la caja. De ese tamaño. Por favor, no hagas eso, no... Ah, y en fin, hagan lo que quieran. Mi tarifa es de $200 diarios. Y si siento que las cosas no van a funcionar, me largo. ¿Está claro? Claro. Estamos hablando del futuro. Trabajamos en un mercado que todavía no existe. Lo que Intel hizo por el microprocesador, lo haremos en la computadora personal. ¿Cómo es que no sabe de lo que estoy hablando? No, señora. Usa un monitor de televisión. Sí, como un aparato de televisión, exacto. Creo que no entiende. No es un televisor, es una computadora personal. Bien, ¿tiene máquina de escribir? Excelente. ¿Y la usa?
Perfecto. Imagine que combina su máquina de escribir y su televisor. No, no, espere, espere, espere. Por favor, señor, no vaya a colgarme. Sí. Somos pequeños ahora. Pero, ¿cómo sabe que trabajamos en la cochera? ¿Quién se lo dijo? Sí, sí. No, gracias a usted por tomarse el tiempo. Sí, señor. Apple, computer. Apple. Sí, como la fruta. ¿Quién es? No, no. Solo le pido que venga a visitarnos. Una reunión y le prometo que le interesará. Unos 50 mil dólares. Eso creo. ¿Hola? ¿Qué dijo? Creo que la llamada salió bien. Desearía que te ahogaras, pero ese burrito te matará igual. Vamos, Steve. Cálmate, amigo. ¿Qué dijiste? Has estado tan estresado, así que relájate un poco, amigo. ¿Un poco? ¿Por qué? ¿Para ser como ustedes, idiotas? Oye, estoy estudiando diseño de circuitos integrados, Steve. ¿Sí? Cada uno hace su parte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué siento que de pronto tu parte es prescindible? Aquí, fumando como si estuviéramos en la India. ¡Despierta! ¡No es la India! ¿Qué te pasó? Antes estabas... ¿Qué? ¿Cómo estaba? Motivado. Estoy motivado. ¿En serio? ¡Demuéstramelo! ¡Es una empresa, Daniel! No puedo ayudarte si no te ayudas tú mismo. Estoy adentro, haciendo 100 llamadas. Rod... No para de trabajar. El chico siempre tiene algo que hacer y Dios sabe que Woz vale su peso. Gracias. Y eso es mucho peso. Eso hiere mis sentimientos. ¿Qué es? ¿Esta es la Apple Computer? Sí, aquí es. ¿Sí? ¿Esperaba algo diferente? No. Bueno, sí, tal vez algo que no parezca a la familia Manson. Es el comienzo. Sí. Soy Mark Markula. Steve. Jobs. ¿Steve? He oído mucho sobre ti. ¿Hablaste con Don Valentine por teléfono? Él y yo somos viejos colegas. ¿El vicepresidente de Atari? Sí, claro. Valentine dijo que llamaste unas 100 veces. Cielos. Él... prácticamente me rogó que viniera a ver a tu equipo. Le devuelvo un favor personal. Oh, bueno, Mark. Mike. Mike. Bienvenido a Apple Computer. Gracias. Sí, esto es... ¿Es la compañía? Sí. Estamos en 6 tiendas en la ciudad. Lanzaremos la Apple II como en un mes. En unos meses. Está cerca. Caballeros, ¿creen que podamos hablar en otro lugar? Aquí tienen. Para ti. Si ves frugívoro, solo come frutas. Bien, chicos. Yo los dejo trabajar. Gracias, mamá. Gracias, señora Jay. Eres la mejor. Sí. ¿Y dónde estábamos? Perdón, no lo tomé a mal, pero... ¿cuál es su tirada? ¿Qué dijiste? Lo que mi colega trata de decir es... ¿Dónde fue su último trabajo? ¿Intel? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De inversión? Bueno, para eso bien. A Steve no le gusta el coqueteo. ¿No es así? Sí, bueno...
He estado buscando algo donde poder involucrarme. Escucha, Steve, estoy dispuesto a arriesgarme. Y lo tuyo califica, pero el riesgo se disfraza como promesa y tú proyectas una promesa. Lo veo en tus ojos y conozco esa mirada porque yo la tuve. Me dice que tienes algo bueno. Sí, así es. Lo importante, creo que empezaría con 90.000 a ver a dónde nos lleva. Perdón, ¿podría repetir eso? Lo siento. 90.000 dólares no son suficientes. Espera, Steve, un segundo. No veo a nadie más en tu cochera con una propuesta. No, no hay. 90.000 nos bastan a nosotros. Pero creo que no es suficiente para usted. Aceptaremos los 90.000 de inversión. Como 300.000 dólares en valor, pero quiero que incluya una línea de crédito de 250.000 con un interés del 10% pagadero por completo en cuanto tengamos ganancias. De acuerdo. Me refiero a que lo haré. Sí. Lo primero que tienen que hacer es hacer una empresa para que ustedes como dueños protejan sus intereses. Y eso es, por supuesto, si aceptan mi oferta. Sí. Muchas gracias, señor. Mike Woss. Claro, Mike. Él es sí, Bill. ¿Qué tal? ¿Bill? Fernández. Sí. Sí. Gracias, Mike. Sí, Steve, por ti, amigo. ¿Escuchándome? Estoy embarazada. Steve, tienes que hablar conmigo. También es tu responsabilidad. No te atrevas a culparme por esto. No lo hago. Ambos tuvimos momentos de... ¿Qué? ¿De qué rayos estás hablando? Cuando estabas en la India, estuviste con... ¿No recuerdas? Sí, estás loco. No puedes culparme a mí. No puedes hacerme esto ahora. ¡Ahora no! Pues siento que no sea parte de tu plan. Siento que tengas un problema. Pero no está pasándome a mí. Pero es tú... ¡No! Lárgate de mi casa. ¿Qué? ¡Ahora! Ay, no, ya vas a empezar. Hola. ¿Estás bien? Steve quiere que me vaya. No quiere tener nada que ver conmigo. Quizás sea lo mejor. No mereces que te traten como te trata él. Estoy embarazada, Daniel. ¿Qué? Dice que no es de él, pero yo jamás. ¿Qué hice mal? ¿Por qué, Morena? No hiciste nada mal. Es Steve. Así es él. Cambió. Thank you.
primera feria de computación de la costa oeste, conferencias y exhibición de computadoras personales. Televisor. Así es. ¿Qué te parece? ¿Estás listo? Damas y caballeros, mi nombre es Steve Jobs. Cuando fundé esta empresa, tenía un objetivo en mente, y era hacer lo que nadie más consideraba posible: poner el poder y la belleza de la tecnología más avanzada del mundo en las manos y hogares de personas como ustedes y como yo. Y les prometo que después de hoy, jamás verán las computadoras de la misma manera. Me enorgullece presentarles a ustedes y al mundo el futuro en computadoras personales. La revolucionaria Apple II. Tenemos que empezar de nuevo. Tiene que ser intuitivo, predictivo. Quiero que sepa lo que quieres hacer antes de que sepas que quieres hacerlo. Espera, ¿hablamos de los símbolos del sistema? Bill, hablamos de todo. Del conjunto. Lisa, es el futuro, se los aseguro. Hablo de que Lisa va a hacer en los siguientes 10 años lo que Apple II hizo estos 3. Se los digo desde ahora. ¿Saben por qué la gente compra una Apple? ¿Por qué compran una Apple y no la competencia? Porque es desafiante. Es un estatus social. No creo que es más que eso. Es vigencia social. Hemos elevado el estándar. Y si queremos seguir ahí, hay que ir por todo. Los grandes artistas como Dylan, Picasso, Newton, se arriesgaron a fracasar. Y si queremos ser grandes, tenemos que arriesgarnos. ¿Con la barra de comandos? Con todo. ¿Qué? Y se empieza con los detalles. Hay más de 20 funciones diferentes ligadas a cada variación de la barra de comandos, lo que por cierto lleva semanas preparar. No estamos haciendo nada que IBM no esté haciendo. Y prefiero apostar por nuestra visión que a hacer un producto imitación. Tenemos que hacer que las pequeñas cosas sean inolvidables. Empecemos con algo sencillo. Lisa Wright, ¿qué pasa si hago clic en una de estas pestañas? Aparece un menú desplegable y luego están las preferencias y las opciones de página. Bien, exacto. Ahora,
¿qué pestaña selecciono para ver distintos tipos de tipografía? ¿Cuántas tipografías personalizadas hay en la Lisa Wright? Eso es algo que iba a hablar contigo, Steve. He pedido las fuentes por meses. Sí, pero todo lo que hablamos por el momento es conceptual. Lo siento, pero las fuentes no son un tema muy urgente. Por ahora. Todo es un tema urgente. Si queremos que la visión de Lisa sea realidad, tenemos que trabajar largas horas y terminar con un producto genial. Sí, pero ya estamos sufriendo con este software. Y lo siento, pero agregar fuentes bonitas no ayuda en nada. Bill. Si no compartes nuestro entusiasmo y no te interesas por la visión de esta empresa... No. Es que no puedo entender. Lárgate. ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate. Espera. ¡Ahora! ¿Qué? ¿Vas a despedirme? ¡No! ¡Yo ya te despedí! ¿Por qué sigues aquí? Steve era el mejor programador en la división. Es el mejor programador que no se interesa por nuestra visión. De acuerdo. Sé que no debo comentar esto, pero... ¡Entonces cierra la boca! Sí. Lamento interrumpirlo, señor Jobs, pero llegó su abogada. Tiene cita a las 8. Está bien. Quiero ver muestras esta tarde. De alguna forma, logramos diseñar un procesador de texto que no tiene fuentes. Y no volverá a pasar. ¡Así que pónganlas! Steve, hola. Daniel, hola. ¿Podemos hablar un segundo? ¿No cambiamos la cita? Solo será un segundo. Siempre dicen eso. No puedo. Steve. Bien. Puede ser en el almuerzo. Te veré en Good Earth a las 12. De acuerdo. Genial. Oye, ¿en dónde estás trabajando? Ah, en reparaciones de Apple II Plus. Bien. Necesito que firmes esto. Preserva tus derechos de visita. No los quiero. Lisa Brennan no es mi hija. La corte no dice lo mismo. Chris-Anne está loca. Es imposible. Cuanto menos improbable. ¿Sabías al hacer esto que la prueba de paternidad podía demostrar que eres el padre? Hay 25 millones de personas en California. La prueba tiene un error del 5%. 1.2 millones de personas pueden ser el padre. No es mía. No necesitas convencerme. Primero necesitas firmar esto. La señorita Brennan tiene derecho a la manutención, ya sea que lo firmes o no. ¿En realidad quieres rechazar los derechos de ver a tu hija en el futuro? No tengo el tiempo. Ahora no. Steve, como padre, te imploro que lo firmes. Ya sea que creas que Lisa es tu hija o no, no hay riesgos al firmarlo. Solo arrepentirse si no lo haces. Frederick Rodney Hall. Hace poco hizo una compra preferencial adicional de 106.656 acciones a 19 centavos cada una. Solo para aclarar, esta compra no afecta el derecho del señor Hall a acciones del fundador. No, para nada. ¿Steve? No, claro que no. Rod, sigue. Daniel Kotkin, técnico en ingeniería, empleado fundador, en la última reunión... Creo que no llegamos a un acuerdo en relación con los derechos del señor Kotke sobre acciones de fundador.
Para ser honestos, recompensar a Daniel con la misma cantidad de acciones que Rod parece un poco injusto, ¿no lo crees? Sí. Daniel no recibe nada. ¿Nada? ¿No crees que tienes que pensar lo que haces por un segundo? Ya lo pensé bien. No tendrá nada. Sí, señor. Lo anotaré. ¿Qué? Cualquier técnico de inicio puede hacer su trabajo. Lo mantengo hace 10 años. No es personal. No me digas mentiras, Steve. Claro que es personal. Apenas hace su trabajo. Si le damos acciones preferenciales a un ingeniero 10 veces más talentoso, no tendrá nada. ¿Luego qué pasa? Aclaramos este asunto aquí. Ahora, ¿sí? ¿De qué estás hablando? ¿Administración? ¿Administración de ingenieros? Eso significa... Sé lo que significa, Mike. Gracias. No, oiga, no lo quiero. Entonces, ¿continuamos? Podemos asumir que Bill Fernández, Randy Whittington y Chris Espinosa no recibirán ninguna opción. ¿Bebiendo cerveza? Mañana es un gran día para ti. Para nosotros. Para nosotros. Mike me contó lo que pasó con Bill y Ran y Chris. Y Steve, ¿por qué lo hiciste? La compañía lo sobrepasó. No son directores, no son líderes de proyectos. No es mi trabajo ser amable con la gente. Mi trabajo es mejorarla. No se lo merecen. ¿Y entonces quién? ¿Sabes cómo funciona la compañía? ¿Quieres saber? Con gusto te enseñaré, si quieres saberlo. ¿Sabes por qué empezamos esta empresa contigo? ¿Por qué dejé la seguridad de HP por esto? Dudo que sepas, nunca preguntaste. Lo dejé porque esto era lo mío. Y ustedes creyeron que era genial. Yo solo quería ser uno de ustedes. Y de todos los chicos que conocía, tú eras el mejor. Eres inteligente, perspicaz, y era mi oportunidad de hacer lo que amo. Y hacerlo por diversión. Eso es todo lo que siempre quise. Pensé que tú también querías eso. Algo te pasó, Steve. Estoy madurando, Woz. No. No lo haces. Apple Incorporated, otra vez en primer plano. En Wall Street, el titán tecnológico Apple se abrió al público a un interés de mercado increíble. 4,6 millones de acciones de su oferta pública inicial se vendieron en la primera hora de la bolsa. En Wall Street habían pronosticado un gran día para la empresa tecnológica en alza. Ahora los expertos dicen que el día de Apple excedió las mayores expectativas. Fue la mayor... Está abierto. Y aquí está. Sí, sí. Increíble. Felicidades, Steve. Sí, lo logramos. Bien. Bien. Muy bien, ¿eh? Sí. Hay que mover esas acciones. Maravilloso. En verdad, sí. Te lo mereces. Gracias. Trabajamos como siempre. Gracias.
Gracias. Gracias. Hay trabajo que hacer, amigos. Gracias. Tuve algunas ideas divertidas. Y quiero que me ayudes a llevarlas a cabo. Nos estaremos viendo. Yo me voy. De acuerdo. Te llamaré. Suerte. Nos vemos. Hola, ¿puede avisarle al señor Markula que llegué? Gracias. Sí, señor Rock. ¿Caballeros? Mike, por favor. Toma asiento. Tenemos que hablar de un asunto y creo que no te va a gustar. Es Steve. Está malgastando el dinero de la compañía en fantasías que no son posibles con la computadora Lisa. Sí, pero Steve ha hecho lo imposible desde que la compañía estaba en una cochera. Mike, me encanta todo lo que Steve representa, y lo sabes. Pero es como un niño en una tienda de dulces, y nosotros le dimos las llaves. Sí, pero es su dulcería. Jamás verán una computadora personal con el teclado pegado a la máquina. Mike, es un problema. El mayor problema es que está ridiculizando a IBM. Jobs publicó un aviso de una página en The Wall Street Journal, burlándose de la empresa de la computación más grande del planeta. Felicidades por su primera computadora personal. Intenta empezar una guerra con la maldita IBM. Sé bien lo que dice ahí. Entonces, haz algo al respecto. Escucha, Arthur, sabes que tiene razón. Hace 3 años IBM no tenía interés en la computadora personal y ahora míralos. Nos copiaron. Piénsalo. Lo hicimos, Mike. Lo siento, pero el consejo fue unánime. Steve ya no se involucrará en el desarrollo de Lisa. Punto. ¿Qué es eso, Arthur? ¿Una clase de juego de poder? Durante 18 meses no ofreciste nada más que apoyo y ahora quieres alejar a Jobs de su propio equipo. No quiero nada de esto, Mike. Pero tienes que tratar de verlo como accionista, en esa perspectiva. Steve es genial. Es genial. Sí, es genial. Pero es una bomba de tiempo. Y es nuestro trabajo desactivarla. Así que resuélvelo. No me importa lo que diga el consejo. Es el tiempo que te estás tardando. Tu perfeccionismo es... Van pérdidas millonarias antes de que esto salga al mercado. Ellos... No ven el panorama completo. Sí es. Los accionistas no ven más allá de su nariz. Solo les interesa el aquí y el ahora. Y el consejo no tiene el enfoque. Si pudieran verte, se las quitarían y te verían como yo lo hago, como los empleados te ven. Lisa, es mi proyecto. Es mío. ¿Y quieren quitármelo? ¿Tú les permites quitármelo? Mentiras, Steve. Sabes que eso no es cierto. Hay más computadoras Apple II enseñando más materias en más escuelas que cualquier otra computadora. Desde lecciones sobre abecedario para preescolar hasta programas de ciencia en preparatorias. No importa qué quiera hacer Brian, una computadora Steve personal Jobs. Apple le ayudará a lograrlo. Apple II. Nadie sabe Lisa hasta Brennan dónde Jobs. Te llevará. No sé, pero creo que manejas como un niño. Lo siento, pero creo que tengo que ir despacio. Querido papá, ¿puedo visitarte el problema pronto? Es que ¿quiere si Lisa? Vamos tan lento, nunca llegaremos a tiempo. Me parecería mejor que te apresures un poco y olvides tanta decencia. Pues es que no ha visto tantos homicidios como yo, señor Cross. Prefiero que un juez me diga qué hacer, hacerlo por mí mismo. Aquí, en solitario. ¿Y qué? Así que puede ir y autocastigarse, pero no puede salirse con la suya, señor Cross. Hola, soy Gay Kaplan. Acepten el desafío Pepsi. Dejen que su palabra decida, ¿sí, muchachos? ¿Por qué no me dicen cuál eligieron? ¡Pepsi Cola! Sí. Hola, Steve. Soy Mike. Hola. Oye, creo que encontré un proyecto para ti.
Es más bien investigación y desarrollo, pero es un proyecto que aprobaste hace un tiempo. ¿Por qué no lo revisas? Así que este es el equipo Macintosh. ¡Jesucristo! No, solo Steve. Es un gusto verte, Steve. Bill Atkinson. Veo que tienes 8 trabajadores aquí. Oye, levántate. Hola. Hola, Steve Jobs. ¿Cómo te llamas? Burrell Smith. Burrell Smith. Oh, perdón por el desorden. Somos un grupo de degenerados, así que... Tranquilo, me agradan los degenerados. Sí. ¿Y el líder del proyecto? Jeff Raskin. No sé dónde está. Jeff Raskin. Bien, resolveré esto. Ahora yo me encargaré. Lo siento, ¿se encargará de todo el proyecto Macintosh? Sí. Increíble. ¿Y su equipo de diseño? ¿Equipo? Enséñenme lo que han hecho. Claro. Obviamente, la facilidad de uso es lo más importante. Intentamos desarrollar una interfaz más simple, que esté dirigida hacia un consumidor final inexperto. Pero estamos sufriendo con la interfaz. Y, para ser franco, los resultados han sido... nulos. Sí. ¿Qué tiene bajo la tapa? Productos estándar de primera, 64KS de RAM, pantalla de 256 bits, un Motorola 6809. Usaremos un 68000. Pero, señor, ese es el procesador de Lisa. Es correcto. Señor, no me importa el presupuesto. Quiero ese procesador. Hecho. Hola, Steve. ¿Cómo estás? Chris, hace tanto que... Sí. ¿Trabajas en Macintosh? Sí. Bien. Creo que será divertido. Ahora, volvamos a donde estábamos. Esto es para todo el mundo, ¿sí? Es el usuario final. Es la maestra de la escuela, el hombre de la basura. Es un niño, es una abuela en Nebraska, ¿cierto? Así que tenemos que hacer que esto sea simple. Tiene que funcionar como un electrodoméstico. Hola, Jeff. Steve Jobs está aquí. Como tú no estabas... Algunos de los líderes de proyecto estábamos en una reunión con Motorola. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para desarrollar la Macintosh. No sé si eso es práctico para nosotros. En realidad tratamos de evitar que este proyecto se convierta en otro desastre inflado. Escucha, Jeff. Tienes mi atención. Bueno, Steve. No quisiste involucrarte cuando empezamos con esto. Y yo no me molesté. Solo quería que firmaras los cheques. Involúcrate, pero no dejes que Macintosh sea una medida de venganza para ti. Todos saben lo que pasó con el equipo de Lisa, así que... créeme cuando te digo que estamos bien. De acuerdo, Jeff. Aclaremos un par de cosas. No nos quedamos con bien. No aceptamos las cosas como están y no dejamos de innovar. A tu máquina le falta potencia y tu interfaz... necesita trabajo. Estoy aquí para ayudar. No intento quitarte Macintosh y quedármela. Te quiero a ti en este equipo. Pero si quieres, puedes sumarte. O si no, puedes largarte. Ahora, hay mucho trabajo que hacer. Así que, manos a la obra. Bill, ven conmigo. Sí. ¿A dónde vamos? A reclutar. Hola, Steve. Sostén esto. Sí. Gracias.
¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Steve! Ahora estás en el equipo Macintosh. ¿Qué? ¿Qué es una Macintosh? Andy Hersfeld, ¿eres bueno? Solo quiero gente buena trabajando en Macintosh y no sé si eres tan bueno. ¿Disculpe? Bill Atkinson dice que eres bueno. Creo que soy bueno. ¿Eres creativo? Sí lo soy. Bienvenido al equipo Macintosh. Estoy cansado de salvarte. Te encanta salvarme siempre. Quiero mi propio equipo de ingenieros. ¿Puedes elegirlos tú? Ya no pienso tener que hacerlo en tu ridículo límite de tiempo. También pide una cita con ella. También la quiero. De hecho, es serio, Steve. ¿Qué es esto, Steve? ¿Una revisión de desempeño? ¿Cómo va todo con las 2B? Es genial. Todo va muy bien. Estás muy aburrido, ¿no? Sí, lo estoy. ¿Quieres que trabaje con el equipo Mac? Bueno, acepto. Tienen un problema que quieren resolver. Un error que quieren enmendar. Y tiene que ser algo que los apasione, porque si no, no tendrán la perseverancia para hacerlo. Nunca me digas que no puedes hacerlo más rápido. Porque millones de personas van a comprar esta máquina. No podemos ver a la competencia como si lo fuera a hacer mejor. Hay que ver a la competencia diciendo que lo haremos diferente. Tenemos la oportunidad de armar una máquina revolucionaria. Y la vida no te dará muchas oportunidades así. Ahora hemos elegido hacer esto. Así que hagámoslo grandioso. No, no lo es. Es una gran genialidad. Hay que ponerle más memoria si se puede. Estamos dentro del plazo. Inténtenlo. Este proyecto secundario de Macintosh se te fue de las manos. Sobrepasó el presupuesto. Primero creaste una monstruosidad de $10,000 con Lisa. Y ahora invertiste millones en lo que iba a ser una pequeña distracción. No cumpliste con varias fechas de envío. Y mientras tanto, IBM nos está rebasando. Steve, las personas no usan las computadoras de la forma que tú crees. Dime, ¿cómo vamos a promocionar a Macintosh? No lo haremos. Dame 5 candidatos a director y déjame elegirlo. Alguien que sepa de mercadotecnia, que nos ayude a vender lo que nunca se ha vendido. Y aunque me gustaría dirigir mi propia empresa, Mike me ayudó a entender que ustedes no piensan que estoy listo. Sí, ¿por qué no lo estás? Bien. Quiero a John Sculley. ¿John Sculley? El presidente de Pepsi-Cola. Así es el del reto. Es listo, un genio en mercadotecnia, y era lo necesario para tener éxito. Sculley es difícil de conseguir, quizás el más difícil de la lista. ¿Qué te hace creer que puedes conseguirlo? ¿Por qué iba a dejar Pepsi? Todos olvidan al mejor vendedor de sodas del mundo. Necesito a alguien de confianza. Puedes crear un gran producto, pero debes convencer a la gente de que lo que vendes es aún mejor. No vendemos computadoras, vendemos lo que pueden hacer con una computadora, una herramienta para la mente. Y eso, señoras y señores, no tiene límite.
porque la gente nunca dejará de creer que siempre se puede obtener más, ya sea de su trabajo, su matrimonio, su dinero, su vida. Eso es lo que deben hacer con la Mac. Es creer en lo ilimitado, en lo imposible. Que no importa en qué sueñes, lo lograrás. Y Mac te ayudará a hacerlo. Hace unos meses, cuando Steve fue a verme a Manhattan, me hizo una pregunta muy importante. Dijo, ¿quieres vender agua con azúcar el resto de tu vida? ¿O venir conmigo y cambiar al mundo? Bueno, aquí estoy. Gracias. Estamos en 1984. Parece que IBM lo quiere todo. Apple parece ser la única esperanza para ofrecerle batalla a IBM. ¿Dominará el gigante azul toda la industria de las computadoras? ¿Dominará toda la era de la informática? George Orwell tenía razón sobre 1984. Hoy celebramos el primero y glorioso aniversario de las directivas de purificación de información. Hemos creado, por primera vez en la historia, un jardín de ideología pura, donde cada obrero puede florecer a salvo de las plagas. Nuestros enemigos hablarán entre sí hasta su muerte. La información es más poderosa que un ejército. Por primera vez en la historia, nosotros prevaleceremos. El 24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh. Y verán por qué 1984 no será como 1984. ¿Presentación? Es una revolución. No puedo creerlo. Es un cambio radical. Es lo mejor que has hecho, Steve. Ah, oye, ¿por qué no me llamas? Y vamos a cenar. Sí. Perfecto. Sería genial. Steve. Arthur. Buen trabajo. Gracias. Steve, quiero que sepas que creemos en ti. Espero que lo sepas. Gracias, Arthur. Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué? Rock, él dijo, creemos en ti. ¿Qué sucede? Esa es la Macintosh. Revisó los números de 100 maneras distintas, 100 veces y... ¿Subirán el precio a la Macintosh? Sí. Si lo dejamos así, perderemos dinero el día de lanzarla. Se lo cobrarán al consumidor. No arriesgaremos... el no tener ganancias. No, no pueden ser ambas cosas. Insististe en ponerle el hardware más caro. La Mac iba a ser de un menor precio. Jeff Raskin diseñó una caja de $1,000. Yo la hice genial. Si quieres que la compañía sea rentable... ¿De quién fue la idea? El grupo decidió. ¿Esta idea de quién fue? Fue mía. Ni de Michael ni del consejo. Fue mía. No hacemos esto, John. IBM hace estas cosas. Steve. No, Apple.
Tampoco yo. No me hagas el villano, porque cuido los intereses de la empresa. Steve. Hay que cambiar algunas cosas. Si sigues por ese camino, no voy a poder protegerte. ¿Les creíste? ¿A quién? ¿De dónde salió esto? Llegó ayer. Es preventa, obvio, pero es todo. Es un completo robo. Llama a Bill Gates. Déjame dejarte esto bien claro, Bill. Para cuando termine, todavía puedes ver por esos espesos lentes pretenciosos, delincuente, psicópata y sin creatividad. Robaste mi software. Y puedo demostrarlo en la corte. Voy a demandarte por cada centavo que hayas hecho en la vida. Y será mi misión personal asegurarme de que nunca, jamás, jamás ganes otro dólar. ¿Oíste? ¡Puedes estar seguro de eso! Solo puedo asumir que todos estarán tan furiosos como yo y que están tan perplejos que no pueden hablar. El señor Jobs nos prometió 1 millón de unidades. Aún no hemos llegado ni a 1/4 de eso. ¡Tenemos que hacer algo! Con 2 proyectos fracasados, plazos de desarrollo sobrepasados y ese fiasco de Microsoft, viviremos la primera pérdida trimestral en nuestra historia. IBM llegó al mercado 2 años antes, con un producto mejor. Y con más ventas. La Macintosh no es ni siquiera un juguete, es un chiste. IBM ya está produciendo versiones mini. Y eso deberíamos hacer. ¿A qué quieres llegar, Arthur? Señores, creo que es hora de reconsiderar la viabilidad de la computadora personal. Steve, ¿tienes algo que decir? ¿Qué quieres que te diga, Arthur? Tú aumentaste el precio. No me culpes. El problema no es el precio, Steve. Es tu producto. Sobrevaluaste a la Mac. Hiciste que esperaran. Vendiste el producto de la Macintosh. Y como resultado, perdimos 2 años en ventas. No es mi culpa. Pues sí que es culpa de alguien. Pues nadie está apoyándome. Me dejan sin mis recursos y vierten millones en la Apple II. ¿Sabes por qué lo hacemos con la Apple II? Porque vende, es 70% del ingreso. ¿Cuánto vende la Mac? Al dar mi opinión, fui muy claro. Si quieren seguir pisándole la cola a IBM, no puedo detenerlos. Pero no me culparán por las fallas del bufón en la corte. Esto es una locura, Steve. Escucha. No. ¿A quién te refieres, Steve? No lo sé, Arthur. Tú dímelo. John, estás muy callado. Sí, lo lamento. Creo que me quedé sin palabras. Director de mercadotecnia. El genio de Pepsi se quedó sin palabras. Es él. No la Mac. Sí, pero el costo del proceso fue muy alto para la empresa, según ellos. Y no se dan cuenta que sacarlo en un precio de $10,000 es demasiado alto. Y ese precio, en lugar de ayudar, detiene las ventas cuando no es el costo real. Ajá. Y eso únicamente va contra su inversión, no contra Mac. Es irónico, ¿no? Elegiste a Dylan y yo... Elegí a los Beatles. Parece al revés ahora. ¿Vos? ¿Qué haces aquí?
También me alegra verte, Steve. Mira, estoy algo ocupado. ¿Podemos hablar luego? Ah, sí, claro. Solo tardaré un minuto. Me voy, Steve. ¿De acuerdo? No. No, Steve. Me voy de Apple. Para siempre. De hecho, ya me fui, solo quise venir y decírtelo primero. ¿Por qué? Ambos sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Ni siquiera recuerdo la última vez que hablamos. Entonces, ¿qué quieres de mí? No todos quieren algo, Steve. Claro. Aún recuerdo cuando éramos niños, en la cochera de tu casa. Y solo queríamos crear juguetes geniales para jóvenes como nosotros, ¿te acuerdas? Sí. Ya no se trata de las personas para ti. Ahora es sobre el producto. Y lo peor es, sobre ti mismo. Eres el principio y el final de tu propio mundo, Steve. Y es muy pequeño. Y tan triste. Y creo que es solitario. Y sé que vas a decir que el producto y la persona necesitan estar conectados y todo eso, pero nunca va a ser así. No será. Al menos no lo será en mucho tiempo. No sé qué crees que está pasando, Steve, pero yo sí. Y esto no termina bien para ti. Y no puedo quedarme aquí para verlo. Fue un gran viaje. Y debes saber, amo lo que hicimos. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is a woman. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. Es el teléfono de John Scully. Por favor, deje su mensaje. Hola, John. Soy Steve. Solo... Seguimos siendo compañeros, John, tú y yo. Y nosotros estamos en esto juntos. Y yo... ¿Puedes llamarme? Sería bueno. Hola, Mike. Habla Steve. ¿Puedes llamarme? Por favor. John, ahora tienes que tomar el control. ¿Sabes lo cerca que están nuestros accionistas del pánico? Lo que implica el que no actúes. Olvida tu trabajo. La compañía entera está en juego. Esto podría arruinarnos a todos. Lo sé, Arthur, pero sigo creyendo que podemos salvarla. No se puede salvar nada. Dudo... Steve.
Mike. John. Steve. Arthur. Tan temprano, ¿qué haces aquí? Podría preguntar lo mismo. Esto es bueno. Steve, ¿por qué no nos acompañas esta vez? Toma asiento. ¿Esta vez? Steve, siéntate. John. Arthur, no quiero... Sí. ¿Lo harás? Dilo. Dile lo que me dijiste. Me resulta cada vez más difícil hacer mi trabajo. Cuando el mayor obstáculo en mi camino es como una sombra sobre todo lo que intento hacer. ¿Qué dijiste? Steve, tú eres tu peor enemigo. Y el de esta empresa. Esto es increíble. ¿Quién crees que eres? Soy el director de Apple Computer. Contratarte ha sido el peor error que he cometido. Steve, esto no tiene por qué ser así. Está bien, ya está. Los consejos no dirigen las empresas. Las personas que crean el producto dirigen la compañía. Tiene la osadía de decirme que debimos usar el 512. Les dijimos que necesitaba eso. Dijimos que no usaran el 128, que 128 kilobytes no servirían cuando la construimos. Scully se va a China esta noche. Va a estar fuera una semana, así que tenemos tiempo. Solo hay que reclutar. Steve, Scully se va a enterar. ¿Y entonces qué pasará? Es el director de la empresa. No, por ahora. Pero nosotros tenemos a la gente que hace Apple. Ah, hola, Mike. Estábamos empezando. ¿Nos dan un minuto? John canceló su viaje. Va a tener una reunión con los ejecutivos mañana a primera hora. Así que... no vine a reunirme a tu revolución. Vine a advertirte. Quiere asegurarse de que ya no seas un protagonista. Sin poder, sin título, sin equipo. Recuerdo cuando te conocí y pensé... que eras increíble. Querías hacer algo excepcional. Igual que yo. Aún lo quiero. Levanta la bandera blanca. Ríndete ante Scully, te lo suplico. No. No ganarás. ¿De qué lado estás, Mike? Porque ahora hay dos lados. Y estás conmigo o en contra mía. ¿Estás conmigo, Mike? Sí, Steve. Te apoyo. Genial. Está bien. ¿Los que estén a favor de John Scully? ¿Los que estén a favor de Steve Jobs?
Mike, todos los miembros del consejo deben votar. Mike. Scully. Voto por Scully. ¿Qué hacemos ahora? Las acciones de Apple se han devaluado en los últimos años, lo que llevó a la destitución del exdirector John Sculley en 1993. Ed Woolard, director de DuPont, se ha unido a Apple como presidente del consejo. El nuevo director, Gil Amelio, dice que es necesario hacer grandes cambios. La empresa de software de Jobs, Next, ha comenzado a hacer negociaciones con su antigua empresa, Apple Computer. Palo Alto, California, 1996. A Lisa y ver si quiere desayunar. Sí. Lisa. Lisa. Ven. ¿Vas a dormir todo el día? Déjame. ¿Por qué? Digo todo el día porque son las 10. Lorraine hizo el desayuno. No tengo hambre. No puedes dormir todas las vacaciones de invierno. Sí puedo.
¡Reed! ¡Reed! ¡No corras en el jardín! ¡Por favor! Gracias. ¿Se levantó Lisa? Bueno, ¿cómo es que un ser humano puede dormir tanto? No sé si va a venir o no. Iré al mercado de vegetales hoy. Necesito un par de cosas. ¿Tienes planes o me acompañas? ¿Mm? Pregunté si tenías planes hoy. Bueno, Jill Amelio va a venir. ¿Ah? Están haciendo el cambio a nuestro software. De acuerdo. Solo los voy a ayudar un poco. Necesitan ayuda. No puede ser. Estoy en problemas, ¿no? Steve, ¿qué tenemos que hacer para convencerte de que vuelvas? ¿Qué puedes hacer para convencerme de que no estaré a bordo del Titanic, Gil? Porque sé lo que sientes por Apple. Algo que Next nunca podrá hacer. Además, considerando que tienes 1,5 millones de acciones de Apple, es una inversión tangible. Deben estar muy desesperados. No estamos desesperados. ¿Cómo van las cosas con la Newton? No me culpes por los errores del último régimen. No es tan malo como crees. Tienen despidos masivos. Las acciones de Apple tuvieron otro récord a la baja. Y están a 4 meses de quedar en bancarrota, Jill. Creo que es bastante malo. Sí, pero para reparar lo que no funciona, algunos sacrificios son necesarios y... Steve, ¿qué necesitas? Dímelo. Steve. Mike. Qué gusto. Voy a mostrarte el lugar. No, Jill, no te preocupes. Yo le daré el tour. ¿Seguro? Sí, claro, no hay problema. Vamos. Muy bien. Ustedes adelántense y... ahora los alcanzo. Hay algo que siempre quise que supieras, Steve. Nunca fue mi decisión. No hagamos esto, Mike. No, es importante. Lo intenté. Yo te quería aquí. Siempre fue así. Lástima que tardara tanto para traerte de vuelta. Aún no he vuelto. Sí, pero volverás. Ya lo veremos. Oye, voy a conocer el lugar solo. Nos veremos. Son maldito. ¿Quién hizo esto? Yo lo hice. ¿Quién eres? Jonathan Ive, director de diseño industrial. ¿Por qué sigues aquí? Son las 11 a.m. el lunes. No. ¿Por qué tú sigues aquí en Apple? Esta no es la empresa que... yo construí. No tiene ni estilo, ni diseño.
A menos que te tengan encadenado. ¿Por qué te quedaste? Bueno, señor, creo que diría que algunos de nosotros aún creemos en lo que Apple representa, en lo que usted buscó. ¿Y qué crees que yo busqué? Creo que usted pensaba que la computadora o el Walkman o lo que pueda ser tiene que ser una extensión natural del individuo. Y es esa misión, esa devoción por la calidad y los ideales y el cariño. Eso nos mantiene aquí. Tal vez podamos hacerlo de nuevo. Escuchen, en lo que estén trabajando, por el resto del día quiero que lo olviden. Quiero que todos diseñen algo nuevo. No importa lo que sea, no tiene que ser tecnología, solo creen algo. Algo útil. Algo que les importe. Steve, nos alegra que vuelvas. No estoy de vuelta. Aún. We spotted the ocean. Estas cosas. Steve conoce a nuestro presidente, Ed Woolard. ¿Steve? Hola. Escucha, sé que aún debes tener un mal sabor de boca y entiendo que dudes en confiar en mí. Pero quiero que sepas que no soy Arthur Rock. Soy tu amigo. ¿De acuerdo? ¿Tendrás un momento para hablar? Así parece. El diario de esta mañana. Ya debes haber visto las noticias. Perdón, Ed, tendrás que ser más específico. Nuestras acciones cayeron 7.5% desde anoche. Es lo más bajo que han estado en 10 años. Hace una semana un inversionista no identificado vendió 1.5 millones de acciones. Y eso asustó mucho al mercado, Steve. ¿1.5 millones de acciones? Vaya. Los accionistas deben estar asustados. Te queremos con nosotros, Steve. Estoy aquí, como consultor. Como director. ¿Director? Sí. Solo un tiempo. ¿Y Jill? Jill ya tiene un pie afuera. Tiene que darse cuenta que terminó, a menos que su orgullo se lo impida. Intentará quitarte del camino y preparar un caso en tu contra. ¿Dónde he visto algo así antes? Jill está en el límite. No tiene nada que hacer aquí. Solo necesitamos que entres. Si quieres recuperar lo que perdiste, este es el momento. Nunca lo perdí. Me lo robaron. Ya no hay sensualidad en las computadoras. Ni curvas. Si las computadoras se tratan de arte, de belleza y de interconectividad global, ¿por qué son tan feas? No deberían ser feas. Pero a nadie le interesa. El mundo se equivoca al ver a las computadoras solo en blanco y negro, pero... pero vivimos. Y soñamos y pintamos en colores. Y la computadora también debería hacerlo.
¿Qué tal? Johnny, quiero que siempre seas honesto conmigo. No importa lo que sea. Sé brutalmente honesto. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Qué piensas? Creo que el azul no está muy bien. Una idea tonta. ¿Si pones las bocinas adentro? Sí, Steve. Gil Amelio y el consejo no lo autorizarán ni en sueños. No pediremos permiso. Steve ha hecho un trabajo increíble ayudándome como asesor durante este periodo. Y si bien elogio su accionar y sus iniciativas, creo que es nuestro mejor interés el seguir adelante y liberar a Steve de su rol como asesor de la compañía. Estoy de acuerdo. ¿En serio? Creo que es tiempo de que Steve deje su rol actual, sí. Steve. Gracias, Ed. Quisiera presentarles al consejo mi visión para el futuro de Apple. No somos Microsoft ni Dell, así que debemos dejar de intentar serlo. Tenemos que volver a lo que somos y a lo que hacemos mejor y desechar todo lo demás. Así lo haremos. Crearemos una nueva línea de computadores para el hogar y para la oficina. Vamos a crear un nuevo sistema operativo basado en Next, la próxima generación de Macintosh. Y vamos a eliminar todos los otros proyectos. Todo. Esta compañía ya no va a hacer basura. Duplicaremos el presupuesto para publicidad. Shayad Day será la única agencia publicitaria que usaremos, como en los viejos tiempos se hacía. En suma, haremos que Apple sea genial. Pero no voy a poder avanzar sin el permiso del consejo para operar con total autonomía. Seré miembro del consejo con voto. Y por último, director interino. ¿Qué estás diciendo? Yo soy el director y esto es... Tú me pusiste en esta posición. Apple es como un barco con un agujero en el fondo por el que entra agua. Y es mi deber asegurarme de poner el barco en dirección correcta. Así que, ¿por qué no me dejan hacer mi trabajo? De acuerdo. ¿Por qué no votamos? ¿Los que estén a favor? ¿Qué es esto? ¿Ed? Mike. Lo siento, Jill. No es personal. Cuando creces, tienden a decirte que el mundo es como es. Que tu vida es vivir tu vida dentro del mundo y tratar de no darte mucho contra las paredes. Pero esa es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia en cuanto descubres un hecho muy sencillo. Y eso es todo lo que te rodea. A lo que llamas vida, lo inventaron personas que no son más inteligentes que tú. Y tú puedes cambiarlo, puedes influenciarlo, puedes crear tus propias cosas que los demás pueden usar. Hay que sacudirse esa noción errónea de que la vida está ahí y hay que vivirla en lugar de abrazarla, cambiarla, mejorarla, dejar tu marca. Y una vez que lo aprendas, nunca volverás a ser el mismo. Pero en nuestra situación de liquidez... Señor director. Mike. ¿Querías hablar conmigo? Bienvenido. Por favor, toma asiento. Ed. Hola, Garrett. Mike. ¿Qué es esto? Una oportunidad.
No he visto a Bernard aquí hace un par de días. ¿Dónde está Catherine? ¿Dilano? El señor Lewis y la señora Hudson facilitaron la decisión al acceder a retirarse del consejo. ¿En serio? Ambos acordaron aceptar un paracaídas de oro muy generoso. La misma oportunidad está detallada dentro de ese sobre. ¿Así que nos obligan a salir? Con justa razón. ¿Y cuál sería? El arreglo actual es... inhibidor. No puedo darle la mano a todos al cruzar la calle, Mike. ¿Y tu siguiente paso es erradicar al consejo? ¿Crees que es así de sencillo? Lo siento, Mike. Pero ya es tiempo. Acepta el paracaídas. Es más que bueno. Cuando inicié, dije que iba a retirarme cuando cumpliera 30. Y ahora mírame. Prácticamente soy un viejo. ¿Caballeros? Gracias, Mike. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Afectaremos al universo. Esto es para los locos, los inadaptados. Los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferente, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. ¿Los puedes citar? ¿No estar de acuerdo con ellos? ¿Glorificarlos o insultarlos? Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque cambian las cosas. Empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios. Porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar al mundo, son las que lo hacen. ¿Qué tal? Stephen Paul Jobs, 1955-2011.
stay at home or brave a storm when the blizzard blows. You can dance around in the rain or watch from the window. Jobs. You can lay in bed and do nothing or rise and shine. You can take whatever comes around, but please don't take what's mine. You can do whatever you want to do, anything you want you can do. You can say whatever you wish to say, but if you do, then please make it true. You can chase a dream in the black of night, but you can make it a walk to you. Treat the world like a piece of dust or a pot of gold. You can be a child in your heart or you can grow old. You can laze around in your jeans or put on a suit. You can be the boss of the company or just join the queue. You can close your eyes to the dark or make it bright. You can stop the wrongs of the world if you can make it right. You can hide at home when the soldiers start to march out. You can listen to what they say or you can shout.
Thank you.